Muy buenas noches para todos los televidentes y todas las personas del público. Esto es Desusos Show. Tengo una mala noticia para todos nuestros televidentes. Debido a que Suso, el Paspi, el día de hoy tiene otra presentación. Pero no se preocupen, yo voy a presentar el programa y los voy a hacer reír más que ese tipo tan feo que se cree el papi, yo no sé qué, pero bueno. Lo que pasa es que yo digo de manera diferente, ¡qué caja! ¡No! ¿Qué ay, ay, ya, ya! Pues qué vergüenza con los televidentes. Te dan un aplauso para él. Muy bien. Lo que pasa es que es un practicante. Entonces le queríamos dar como espontaneidad. Deben estar en la casa. ¡Ay, sí serán! Le dimos un minutico de fama. No, muchas gracias, Y tranquilos, lo voy a presentar yo. Yo estoy bien de salud. No se preocupen. Muy buenas noches, bienvenidos a Desusos Show. Buenas noches. Gracias por haber venido. Hoy estamos aquí en este maravilloso auditorio. Muchas gracias a todos. Un saludo para este maravilloso programa, que es el programa más espectacular de Colombia, de América, del Musdo, de la Gaslasia, del Universo. Un saludo para los amigos del bar El Universo. Yo como acomodo las cuñas, paz. Muchas gracias por patrocinar. No, mentira, no, ya no patrocinan nada. Entonces, estamos aquí en este maravilloso programa de Susos Show, en este auditorio de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín. Esta secretaría que nos prestó este auditorio maravilloso, tan bonito. Muchos agradecimientos a ellos. También recuerden que pueden llamar al teléfono 441-2100, 441-2100 o 018000, 414-099. Y si no, pues llame a otra gente y hable con otra gente, a otros teléfonos de nuestra parte, como fuera. O escribir comentarios positivos al correo suso@telemedellin.tv. O sea, comentarios positivos. Si son negativos, absténgase. No, mentira, no, no, tranquilos. Pueden escribir. No, que Suso, que está muy mueco. No hay falta. No, por favor, no escribe. Yo le respondo a todos. Lo que pasa es que son muchos. Yo les trato de responder a todos, pero ahí voy con despacio. No pidan, por favor, más los que están escribiendo al correo. No voy a aparecer desnudo. No, por favor. Yo me conozco y no sería nada bueno. Estás bien en Facebook, pueden hacer sus comentarios o todo en la página de fans Suso el Paspi o en el grupo de Susos Chao. ¿Se han visto el jingle de este programa? De Susos Chao. Ah, qué caja. I wanna know you, you know I want me. 1, 2, 3, 4, 5, Rusba. Ella quiere su rusba. ¡Oh! Hoy estoy todo sollao. Hoy estoy todo rusbero. ¡Ah, qué caja! Entonces también, para que sepan, vamos a saludar a todos los del Facebook. A la gente del Facebook, a Cristian. También vamos a saludar a Carolina, a Camila Mostoya, Edwin Alejandro, no, Elizabeth Aguirre. En Manizales a todo el mundo. Pues a todos los que nos ven en Manizales, a Kesvin, allá en Manizales, a estar, ¡nos saludó! Sí, sí, Kesvin, a ti. También a Pereira, a Juan Tasbí, a toda la gente que está en Estados Unidos, que nos ve por internet, a los de España, vamos, majos, los que estáis en Barcelona, que nos han de ver, y los que no nos han de ver, pues, sorris. ¿Estás bien? Les mandamos un saludo a toda la gente, que son la gente del futuro, que están en este momento en Boston. No en Boston, allí con la orientada, no, en el barrio Boston, no. Están en Estados Unidos. A Juan Pablo, a Casmila, a Daniela, a Jason. Son 11 perladitos que están por allá. A Sebastián, a Asna, a todos, a Mastica. Un saludo para ellos. Y a la gente del Popular Usno, que este fin de semana estuve allá. A la gente de la Comuna Usno, un saludo. Me cayeron bien. Muy bacano ir a llevar sonrisas por allá, muy bueno. Apenas se reían, decía, ah, qué caja. Porque había unas cajas ahí, pues. ¿Cierto? Sorris. Y a doña María, el popular uno, que era que me prestó pues la casita de ella para hacer una cosa que no les puedo decir. Pero era de mucho afán.
Yo, ay, doña María, colabóreme, colabóreme. Y ella, entre tranquilo, no hay papel. Claro. A María también del Popular 1, para que se sepan. Ya que estamos ahí. Y a Viviana Morales, que no, ahí mismo. No me saludó, María Suso. Hoy estamos aquí en este maravilloso programa. Esta semana pasaron varias cosas. Se presentó la Feria Taurisna. Pues estamos en la Feria Taurisna. Yo, a ver, eso tiene sus pros y sus contras. Pro, que genera empleo, que la gente se, pues, utiliza la mascarena y todas las cosas y todo el comercio que se mueve. Contras. Hombre, que es que pues los animalitos. Pues yo no sé quiénes son los primeros que se oponen contra los toros. Los toros. Son los primeros que no van a estar de acuerdo. Los segundos, las vacas. Las vacas. Los terceros, los terneritos. O sea, usted imagina el ternerito diciéndole a la mamá. Mamá, papá, ¿para dónde fue? Y la mamá ahí. Fresco. Se fue para una corrida. Y volverá rápido. ¿Quién sabe? ¡Ah, qué caja! Dijo que iba a cortar oreja. Ma, en serio. Deje la bobada, que usted y yo somos animales y los animales no hablan. Es una vaca entendida. ¡Ah, qué caja! A mí se me ocurren pendejadas, parce. Entonces, pues, es que pensé muy bien, la vida del toro. O sea, yo siendo un toro, uno toda la vida con los cachos, parce, y visibles. Pues uno por lo menos los tiene y no se le ven. El que lo entendió, lo entendió. Y fuera de eso, lo mete en un sitio donde todo el mundo está para gozárselo a uno. Todos adentro, adentro, Pues me extraña. Y después aparece un man con un traje todo forradito, un traje de luces que parece un bolis duro. Todo así, pecho de palomo. ¿Por qué salen así? Un torero no puede salir como. Hola, ¿cómo están? Sí, vine a cascar este toro. Pues, pensemos la cosa. O sea, al torito le están sacando la rabia. Apenas en berrasca, ¡chum! Lleve lo suyo. Yo quisiera ver, pues, un torero que entre al ruedo sin la espada. A ver cómo hace. ¡Ay, no! Que mate a cachetadas al toro. ¿Vos te imaginas el Juli entrando a la. A ver, muérete, torito. Muérete, muérete. Tongo, tongo. ¿Cómo fuera, paz? ¿Vos te imaginas? Y el toro, este man, qué hombre. Volvete serio, guárdame ahí. Lleve lo suyo. Ay, toro, malo, malo. No. Ah, que es que el toro tiene cachos para defenderse. Listo, ustedes hagan eso, pues, que el torero entre y se defienda con dos pitbull. Ahí sí lo quiero ver. Bueno, ¿estás bien? La idea, pues, y a los que protestan contra que están los antitaurismos. Está bien protestar en la vista, pero tampoco, pues, con violencia, pues, laos. Háganlo con mesura. Usted llega y mesura, veníamos a protestar. Y van con mesura y protestan. ¿Qué tiro tan pendejo, man? Debe estar doña Mesura en la casa y me mencionó. La violencia trae violencia. Oye, ¿para qué sepa? La violencia, cualquier forma de violencia es negativa. Por ello, a los violentos hay que cascarlos. El que lo entendió, lo entendió. ¡Ah, qué caja, parce! La otra cosa que pasa esta semana es que quedó campeón de fútbol, de la Pony Fútbol, los chisquitos de Cristo Rey, o sea, si Jesús King, para que se den estatus. Ellos, que a mí me llamó la atención del torneo de la Pony Fútbol, que es un torneo para los que están en el extranjero. Aquí en Medellín se hace un torneo que son con chisquitos de menos de 13 años, que le quedan grandes todos guanchones los uniformes, ¿cierto? Ellos son corrienditos, todos lindos. Para que se despare, hay un equipo de antes que me llamó la atención, que todos, parce, todos eran es que monos. Todos monitos, es que no, es que tenemos una cábala. Y lo eliminaron la primera vuelta. Ya no, un saludo para antes. No era cábala, sino que ellos en vez de echarle agua, le echaban agua oxigenada. Y se fueron deluchando. ¿Cómo fuera, parce? Y estás bien, esta semana
en la semana de la mosda. Estamos en este momento en una feria maravillosa que se llama Colombia Test. Y yo estoy muy fashion. Las medias, tómame las medias, son de Agatha Ruiz de la Prada. Esto es de Oscar del Arriendo. Esto es de Calvin Gaze. Esto es de Alfredo Terraza. Y esto es de Silvia Meluasi. Que no es una diseñadora. Yo en este lado manejo la tendencia otoño-invierno. Y aquí otoño o Juan. Dependiendo pues la contextura. Deben estar los de la moda. Ay, se nos está tirando en la feria. Ah, qué caja. ¿Vos te imaginas yo en Colombia te modelazo? Es que así. Todo el mundo, ¡ay, rico! ¡Rico para rico! Y yo, lleve, rumba. Esta quiere su rumba. Ay, yo estoy en inglés. I'm gonna feel it. And the night gonna feel it. Cuscus sky. And what you hold. Ah, qué. Hombre, ¿cómo me pagan por decir esta bobada? Ah, qué caja. Otra de las cosas que también pasó esta semana fue... No puedes tomar fotos. Es que, ay, ay. Te partimos, dos salarios mínimos. Otra de las cosas que pasó esta semana fue que pusieron en funcionamiento el Casble Arbí. Y yo lo vi. Que es la línea turística que sale desde Santo Domingo Savio hasta Santa Elena. Tiene solo dos estaciones, que son verano e invierno. El que le entendió, le entendió. Cascumen, cascumen. Hay más de uno, ¿cómo así? El que le entendió, le entendió. Y como para les caché, para inaugurarlo, para les caché, me llevaron a mí. Entonces, ahí está pues para que pisen. Yo, ruéalo, Nesne. Sí, con Santa Elena. Vea, que nos tengan sancocho que ya vamos para allá. Vamos en Metro Casble, el nuevo Casble, el maestro. ¿Con quién? Con su uso. El Paspi, el del Muesco. Ya voy para allá. Ah, este paseo va a ser una cuca. Chao, chao, que se me acabó la mosneda. Vamos a ver cómo nos va. Go, go in the cable. Buenas. Vengo a mostrar en el ay, tabascano. Desde aquí pillo yo toda la información. A ver, tengo pues la boleta. Ah, bueno, mi boleta es pague. ¡Vamos, que Cusca! Oiga, miren esta vista, hermano. Esta vista de aquí es espectacular. Una casa por aquí se valoriza. ¡Ah, qué caja! Ahí no me... ¿Yo quería? ¿Yo qué soy? ¿Qué boleta? No, la necesito para mostrar. Ah, bueno, quítala, hágale así en rasguñito. Qué laberinto tan aburrido. Foto, foto, venga, foto, meme la transcripción. Eso. Foto, foto. ¿Cómo fuera, paz? Estoy preocupado porque es que ayer se mató un man aquí probando esto. No, no vayan a sacar eso. Que mismo me echan, me echan. ¿Cómo fuera, paz? ¡Ahí nos vemos, pues! ¡Ay, ay! ¡No les adelantamos! ¡Ah, qué caja! Muy buenas tardes. Este es un reportaje para De Susos Show. Estamos aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! El señor es mi pastor, nada me falta. Ayúdame, Dios mío. Uf, usted que es el ingeniero, ¿cierto? Que no va a pasar nada. No, nada te va a pasar. Ah, estoy muy seguro. ¿Cuánto llevan estrenando? ¿Los 8 días? 3 días, ¿no? Ah, 3 días nomás. ¿Qué datos me has dado? Esto es el nuevo Casble que tenemos para subir a Santa Elena, sí, al Parque Arví. Parque Arví. ¿Cuánto viste vos que estos cables, como para extender ropa, no sirven?
No, no sirven para estratos, son poco costosos para encender ropa. Hostia, ¿eso es ropa estrato 6? No, más que estrato 6, son unos cables muy seguros que sirven para colgar cables. ¿Y esos son cables de qué? ¿Esos de qué es hecho? Son cables de acero con un alma de silicona. Ah, tienen alma y todo. Sí. Ah, vea, deben ser resanderitos. Y son extranjeros. ¿Y son extranjeros? ¿De traídos de dónde? De Francia. ¡Wow! Igual que todos los componentes del sistema. O sea, Le Cable. Los motores son franceses. Le Cable de. Entonces, Le Cable del metaje, porque Le Cable es muy gurese y extraído de la estranja. ¿El botón rojo aquí dónde es? El botón rojo no tenemos, pero tenemos al lado de la puerta dos botones donde podrás comunicarte lo que tenés allá. Sí, ya. Donde podrás comunicarte con las estaciones en el caso de una emergencia. Ah, bueno, y si pasa algo, entonces uno llega aquí y hace la palabra clave que es ¡sáquenme! No. No, 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 no. ¡Ayuda! Ayuda mejor que sacarlo. Ah, bueno. Porque la sacada no podrá ser sino hasta que lleguemos a la estación. Ah. Pero con eso te podrás comunicar con la gente de las estaciones. Para despedirse. Para despedirse y saludarlos a los que van llegando. Sí, para decir como dónde dejan las cosas, sí. El número de la cuenta y cosas de esas. Por si las moscas, mamá. Para Colombia, 1028. Oíste, yo te hago una pregunta. Por ejemplo, ¿hay alguna prohibición? ¿Qué tipo es este? ¿No puede entrar aquí? Por ejemplo, yo digo, hermano, no dejen entrar, por ejemplo, parejitas de novios. Porque es que el recorrido es largo. Y usted imagina cuando ustedes vean llegar, ese viene empañado, ahí vienen dos novios. El que le entendió, le entendió. Ay, cómo bueno. Sí, es una de las recomendaciones y le pedimos colaboración a los visitantes. No borrachos, no. No borrachos, que no vengan bajo efecto de ninguna otra sustancia. Las parejitas tampoco se permiten. Sí, sí, sí. Normalmente se prefiere que deban ir en grupos grandes. Y aquella hace mucho frío, es bueno que traigan el sasco porque los órganos se contraen. El que lo entendió, lo entendió. Por cierto, aquí no se alongan las cosas, se contraen. Oíste, ¿esta no tiene más estaciones? No, solamente tiene la estación de transferencia en Santo Domingo y la estación de llegada ya en el parque, que se llama la estación Arbí. O sea que desde Santo Domingo hasta Santa Elena. O sea que tenemos solo dos estaciones. Y verano e invierno, el que les entendió, le entendió. ¿Sí entendió? Desde Santo Domingo hasta Santa Elena. Sí, son solamente dos estaciones. Subimos 600 metros de diferencia de altura. Por eso es que ya estamos en el invierno. La longitud total son 4.595 metros. 4.595 metros. Es un dato súper importante que nos va a hacer hoy trasnocharnos mucho. Yo voy a decir, ay no, ese dato, ay no, 4.595 metros, oh my god, cómo bueno. Ahí está, pues el tiempo te rige. Buenas noches. Yo sé que soy muy hermoso, muy fantástico, el más inteligente, el más paspi, pero solo me falta una cosa: ser rey, ser king. Por eso. Aquí hemos traído una persona para que me enseñe cómo es que es el rey, porque el que ocupa ese puesto, a ver qué tan seso es y analizarlo y mirarle las cosas y todo. Con ustedes hoy en The Susos Show, el único, el inigualable, el rey del despecho, Darío Gómez. Gracias. Gracias, público. Gracias por invitarme a tu programa The Susos Show. Hombre, me siento muy complacido de estar aquí con ustedes. No, no, verdad, el honor es pa' mierda, porque es que yo sí decía que es que usted es muy perseguido, hermano. Pues sí, es que yo decía, yo tengo que ir llevando gente que lo persigan las mujeres para ver si aprendo alguna cosa. Pero perseguido por el amor, porque como sufro despecho, entonces me persigue el amor. ¿Cómo así? Claro, las mujeres que me aman. No, tía, gracias por aceptar de verdad la invitación. Yo quería agradecer porque gracias a sus canciones yo he despachado más de una. Yo he cogido a más de una y ¿qué? ¿Cómo fue tan llevada de Darío? Hay siempre soluciones, usos. Sí, siempre. Hay soluciones en la vida. Por eso el despecho se trata de reunir muchas situaciones conflicto que pasan graves, como el desprecio, el desamor, la tusa,
el desengaño, la traición en un solo sentido. Por eso me incliné a un eslogan o a una frase que diga muy directamente y muy corta para que le entienda el público: despecho. Ah, vení, vos sos de San Jerónimo, ¿cierto? San Jerónimo, Antioquia. Nací en la vereda de Los Cedros. ¿En San Jerónimo? En San Jerónimo, municipio de San Jerónimo. A los 17 años vine a vivir a esta bella ciudad. Ya iba a decir que nací a los 17 años. Yo ya dije, muy prematuro, pero bueno. Don Darío, espere un momentico. Si usted es San Jerónimo, en vez de ser el rey del despecho, no debería ser el rey del tamarindo. Pues no sé. Mira que el disgusto debería ser agrio y el tamarindo es un poquito ácido y yo soy dulce. Sí, vos sos... Sí, porque soy un rey del despecho agradable, dulce, como la miel. Ah, bueno, más claro, eso es la idea, por eso compones. Vamos a decir este muchacho, Andrés Steven, que tenemos una llamada, él también es dulce. Andrés, buenas tardes. Yo, Suso, ¿qué más? ¿Qué más, niño? ¿Bien o no? Bien o no. Ah, bien, oiga, felicitaciones, el primer hombre que llama a este programa. Ah, pues claro. Eso me gusta, estudie para que sea como yo. Claro. ¿Cómo te ha parecido el programa? ¿Bien? Ah, bueno, todos los miércoles a las 10. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? 11. 11. ¿Y estas son horas de estar usted viendo televisión? Ajá. Ey, vea, desenchúfate. Mi tía Nina que está allá con el esposo. No, tía, no. ¿Y te ha gustado el programa? Sí, mucho. ¿Le querés preguntar algo a Darío Gómez, al doctor? No, gracias. No, lo que pasa es que uno de 11 años es muy poquito el despecho que ha tenido. Pues, Andrés, muchas gracias por llamar. Bueno, estoy en uso. Cuídate mucho. Bueno, felicitaciones a Darío Gómez. Ah, bueno. Oíste, don Darío, este muchacho tiene 11 años y no tiene despecho. Vos a los 14 ya escribías versos, ¿no? Lo que pasa es que es cuando uno está en esa edad, no es un despecho amoroso, es un despecho sentimental, de familia, si está algunas veces ausente de sus padres, de sus hermanos, en fin, se siente dolor, eso también es despecho. Pero cuando uno ya empieza a ser muy adolescente, ya empieza a sentir el amor por una mujer. Yo, por ejemplo, a los 14 años, y mucho le hice dos versos a una veterana que no me paraba bolas, sí. Y nunca me paró bolas. ¿Y entonces? ¿Y después fuiste mecánico? Yo fui mecánico unos 6 meses, más o menos, y no me gustó la profesión. Sí, porque yo no te imagino, vos ponle tornillo a la máquina. Pues, y con ese despecho, usted imagina, úntale gracia, ay, qué despecho tan berraco. Sí, mejor, eso sí. Sí, desde muy niño me dediqué a hacer canciones, pero siempre quedaron en borrador. Cuando ya tenía unos 16 años ya empecé a componer en serio. Ya con Osden y todo. Porque ya empezaba yo a enamorarme y a desenamorarme y en fin. Y entonces ahí ya va, como vamos, como en cronológico. Después, a mí me pareció mucha, que a mí me costaron. Oíste, imagínate que él se fue para Venezuela. O sea, te fuiste a buscar más suerte y dijiste, no, yo cojo mis tiros y chumbulú para Venezuela. Lo que pasa, Suso, es que te voy a decir una cosa, algo que me pasó a mí después de llevar 6 años trabajando aquí en una empresa como obrero en esa época, en el 73. Me quedé sin trabajo y no me pude colocar tan fácil y me tocó irme otra vez a buscar nuevos horizontes. Uh-huh. Y en ese entonces me fui a rebuscar café porque yo, como campesino, a mí me gusta coger café. Entonces me voy para el Quindío, se acaba el café en el Quindío, paso a Caldas, se acaba el café en Caldas, voy a la Sierra Perijá. Arrasaste con el café. En las sierras costeñas son más cafeteras quizás que el mismo Chinchiná, que el mismo Caldas. Entonces ahí no había madurado el café en esa época. Y pasé por la trocha a Venezuela, por Perijá, con dos amigos más. Y de allá a los 18 días me sacaron deportado para no. Colombia. Y ¿qué vos vieron? Se queda un cuaderno con más de 60 canciones en borrador. O sea, y nadie se perdieron. Se queda mi maletica con la ropita que tenía y es la única vez, por fortuna, que se me ha perdido la cédula, los papeles y... Es la única vez. Ah, porque allá se quedaron. Pero siquiera lo devolvieron. Vea, si se dan cuenta dónde están esos papeles, se los entregan a Chávez. Sí, ahí vos te imaginas diciendo Chávez, los yanquis, nadie es eterno en el mundo.
El capitalismo no es eterno. Arreglen para que se vayan. Arregla para que te vas. Ah, qué caja. Vamos a ver, Rosa, a ver si... Rosa, qué linda eres. Rosa, buenas noches. Buenas noches, maldingos buenos. ¿Cómo estás, Rosa? Bien, qué flor tan hermosa. Vos. ¿De dónde llamas? De Itagüí. De Itagüí. Ah, un saludo para toda la gente de Itagüí que están en Itagüí. Mi amor, ¿quieres hacerle alguna pregunta? Aquí tenemos al rey del despecho. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? No, felicitarlos a los dos por sus éxitos y a Darío si me canta un pedacito de Daniela. Daniela, soy tu abuelo materno y aunque nadie reemplaza ese amor para ti, tu mamá desde el cielo quiere verte feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! Mi amor. Dime. Y nadie se dio cuenta que era una pista. Claro, cantó a capela. ¿Por dónde te gusta Darío Gómez? Sí, bastante. Entonces te vamos a regalar este disbique, el rey del despecho, autografiado por Darío Gómez, el único que tenemos, así que nosotros que vayan a seguir, no me pongan, ay, que nos regalen el CD, porque este es el único que teníamos. Ay, qué nota, y entonces, ¿qué? ¿Cómo lo recibo? Ahí dejas tus datos, deja tus datos, dos posibilidades, dejas tus datos y entonces vuelves por esta semana, mañana, o nos encontramos a las 12 de la noche ahorita en la Antioquia. Sí. Preferiblemente que dejes tus datos. ¿A las 12 de la noche? ¿No podría hacer un poquito más? ¡No, mentira, mentiras, venga. Rosita hermosa. Dime, corazón. Deje los datos. Sí, claro, papá. No vaya a colgar, mi amor. Dora, cojámosle los datos a la muchacha. ¿Vos te imaginas a esta muchacha en la puerta de la de Antioquia? A las 12 de la noche. ¡Chao, Dora! ¡Te queremos mucho! Susos. ¿Vos te imaginas ella esperando? Sí. Si se llega a presentar la ocasión de que hay que regalar más DVD o CD, tranquilos, los podemos comprometer hoy y mañana los podemos entregar. Ah, bueno, listo. Pero hubiérame dicho eso por fuera de cámaras, que yo tengo unos primos. Pero bueno. Pero bueno. Vamos, entonces, ya que esto se puso bueno, estás pasando bueno, ¿cierto? Eso es bueno, la idea. Delicioso. Tú la eres, idea es que... Tú eres un humorista con mucha calidad, Susos. ¿Ayú? Por eso es que, por fortuna, tenemos en Antioquia, tenemos gente muy capacitada para hacer profesionalmente sus cosas bien hechas. No, a mí es porque yo no tenía nada más para hacer. Pero te felicito. Oíste, muchas gracias, de verdad, don Darío. Oíste, vos sos casado. ¿Cierto? Yo he sido casado dos veces, ya me tiré el primer matrimonio. Pero ¿cómo así, Darío? No aprendemos, hermano. Sí. Pues, ¿cómo es que salimos de la primera cárcel y nos volvemos a reincidir? Me tiré el primer matrimonio y el segundo estoy que me lo tiro. Eso, échele moral que eso de corona. ¿Y cómo? ¿Y la conquista hacia el segundo con canciones? Bueno, sí, no. Llevo 30 años con el segundo matrimonio. He sido un padre feliz, mis hijos son espectaculares, mis nietas Mariana, Valentina, Daniela, etcétera, etcétera. Pues hombre, soy muy feliz como padre, como abuelo, como esposo, como, en fin, como artista muy despechado. Ah, sí, eso es importante, eso no te preocupes. Pero... Sí, no te preocupes, tranquilos pero, que... Pero es que hay que ver una cosa, Susos. Sí, sí. ¿Usted sabe por qué en otros países por allá donde una cultura es muy diferente, usted sabe por qué no se despecha a la gente tan fácil? Pues qué hombre, porque yo nunca he visto el primer francés, ¡ay, nadie se sí, porque es que allá no hay mujeres bonitas, en cambio en Colombia las tenemos todas, entonces no hacen despechar muy fácil. Demás, sí. Entonces, ¿a vos en qué te inspiras? Por ejemplo, yo que viendo aquí, pues... Digo, yo quisiera como inspirarme en vos. O sea, ¿en qué me inspiro? ¿En qué te inspiras? Por ejemplo, torcida. No fui inspirada en una muchacha que se bañó acalorada. ¿En que la...? No. En que me inspiro en que la mujer colombiana es muy sentimental y es... tiene como un sentido de la vida
muy, muy, muy ameno. Son muy querendonas. ¿Y la descontinuada no es? Y cuando una mujer le demuestra a uno que es muy mujer para uno, y después le da cualquier desengaño, le demuestra cualquier traición o desdén, entonces ahí empieza el hombre. Todos los hombres colombianos somos muy sentimentales también, muy dados a ellas. Entonces ahí es donde nace, con todo el amor de la vida, nacen las canciones con mucha profundidad. La torcida no fue que se haya levantado y sea acalorada. O la descontinuada fue inspirada en Amparo Grisales, ¿no? La torcida. No fue inspirada. Pues, porque yo le explico. Un amigo mío, porque para que usted se internacionalice, ¿cierto? Un amigo mío que se llama Mister Smith hace traducciones de canciones colombianas, las más importantes, para traducirlas para el extranjero. Vamos a ver que él tradujo una tuya. Para el extranjero, a sí. Inglés, para que vea qué tal le. Vamos a ver. Vamos a verla. Mire la letra, mire la letra. D-F-F-G-H-J-K. Ay, so funny. Oh, God, boss. Oh, next continued, seen her. And remember woman, prostitute, tramp, hawker, and bitch. And for a popular singer on Montaneration Philosophy, Dario Gomez, in the Sony's Open the Patch. Check it out. Prefiero estar solo que mal acompañado. Eres tan falsa que en ti no hay con qué contar. Te traicionaste, pero te has equivocado. Mal pagadora, arregla pa' que te vas. Vete de mí, de tu problema estoy harto y no quiero más. Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor. Ya lo perdiste, arregla pa' que te vas. Tuki tuki, fistuco. Oiga. O sea, arregla pa' que te vas. Te cuento una cosa, buen traductor el que copió ahí. En inglés, la canción mía, ahí se lee en inglés, le cuento susos. Yo no sé nada de inglés, pero sí vi las letras. Sí, ahí se veía en inglés. Sí, claro. Se veía en inglés. Pues verdad, pues porque no has incursionado, pues si quiere hacer la versión en inglés, un día en inglés me dice, usted imagina, usted nadie es eterno en el mundo y dice, never eternity in the world. Ni have a hair. Ah, sería un éxito. Yo pienso, Susos, que es mejor que el día que graben mis canciones en inglés, las haga un cantante que sepa pronunciar el inglés. A mí no me gusta ni me nace, al menos por el momento. Sí, además por eso lo admiro, porque usted no perdió su esencia, eso es muy importante, sí. Que muchos, por ejemplo, pierden su esencia y dicen, no, o para conseguir plata, entonces hagámoslo con todo, hagamos la versión de reggaetón, y si nos jodemos, porque usted, imagina usted, arregla pa' que te vas. No aguanta. Es mejor. Prefiero estar solo que mal acompañado. Yeah. Eres tan falsa que en ti no hay con qué contar. Me traicionaste, pero te has equivocado. Mal pagadora, arregla pa' que te vas. Ay, no me toquen ese vals. Oíste, vos has estado pues en las Europas, ¿cierto? Usted ha estado por allá. Incluso hay un video que se grabó usted en Francia. Yo he hecho 12 giras por Europa en 10, 12 países de allá, siempre que hago continuamente, por lo general cada año, y logré hacer unos videos allá. Allá hice la segunda versión de Nadie es Eterno, entre París y Londres. Hice otro tema que llama Por las calles del amor, Ojalá que la vida nos alcance, etcétera, etcétera. Unos cuatro temas ahí. Yo también he estado en París, pues, pero Castilla para arriba, ¿cierto? Sí. De Castilla. Y en Boston también he estado, en Hispania. En muchas, pues, yo he sido muy recorrido. También he hecho tres videos en videoclip en Estados Unidos, en Atlantic City, Nueva York, Manhattan, en fin, New Jersey. Como es Dolor de Patria y otros. Todos de Colombia, pues, colombiana por allá. Allá hay mucha gente colombiana. Hola, sí, igual pues también la colombiana que con los extranjeros se lleva al extranjero. Sí,
No, y lo mejor que tenemos nosotros en el extranjero es que los colombianos son muy dados a estar allí en aquellos países. Y no solamente ellos quieren disfrutar de mi música o la música colombiana, pues, sino que también se la inculcan muy bien a los de origen del país que estén. Aquí tenemos a ver qué piensa entonces de estos recorridos. Jessica Gallesgo. Jessy. Jessica, en el popular uno. Ah, sí sabía. Ah, ¿quién es esta? Técnica. Hola, Masmi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Ay, ¿sí te acordás cómo nos apretamos de rico? ¡Ah! Bailé con usted y tienes un lunarcito, ¿sí o qué? Yo te toqué la nalga. ¡Ay, qué calor! Eso fue en la galera, ¿cierto que sí? Sí. Ay, yo tengo una memoria, pal. Allá, es que son mujeres, hermano. Me fui a prestar esta semana al Popular, ¿cierto? Que allá estuve y allá estaba yo, entonces lo saqué para bailar, ¿cierto? Y eso me cogí yo. Entonces, ¿qué? Y ella llegaba y es que traque, lleve. Y yo decía, pero cálmate, mi amor, cálmate, que el efecto mío sacan el efecto Axe, ¿cierto? Y el sudor mío. Claro. Y entonces ella llegaba, no, es que usted está muy bueno, que yo no sé qué. Jessica, pues muy de buenas que te entró. Sí. La llamada, pues, la llamada. Nada más, se nos van a vetar este programa. Debe estar el gerente. ¡No digas eso! ¡No digas eso! Al gerente de Telemedellín, de aquí para adelante, desenchúfate, chúfate. Que no mira, hermano. Jessy, ¿qué le quieres decir al doctor de despecho Skin, al rey del despecho, Darío Gómez? ¿O no, a una pregunta a mí? No, pues para felicitarlo, porque tiene una música muy buena y pues todo el tiempo que llevo pues yo de vida siempre escuchando la música de él y me parece pues muy bueno, el rey del despecho, el mejor. Ah, hombre, muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Ah, oiga pues, Susi, ¿cuándo va a volver? Venga, venga. Ese es el riesgo de uno parecer ser tan galán, hermano. Yo ya sé qué siente Brad Pitt. No. Jessy, muchas gracias, Dios te pague. Bueno, pues, un picote, chao. ¡Rico! ¡Que viva el popular! En la caballeriza de mi corazón, tú eres la yegua que más patea. Apenas es para el tema de despecho, ¿cierto? Claro. Vos tenés otro tema que llama Las Despechadas, ¿cierto? Ese se lo dije yo a una amiga que tenía talla 30. El que le entendió. No, pero un momento, dos usos. Despechadas quiere decir es una mujer muy sentimental. ¡Ah! Yo pensé que era una muchacha que no tenía los 5 millones. O que sí, no tenía los 5 millones para invertir. Estás muy equivocado. No, y la oveja negra se la dediqué yo a una novia que tuve en el Chocó. Sí. ¡Usnavi Mosquera! Acordate de mí. La oveja negra tampoco es porque sea el color de la mujer o el hombre. Ah, es que... La oveja negra es aquella persona que es el más sobresaliente en las inquietudes y en las necesidades en cada hogar. O sea, el maldito pues de la casa. Sea hijo o sea o hija, sea mujer o sea es hombre. Es como la oveja negra. Por eso que se demanda mucho y es muy desobediente, es la oveja negra. Pero vení, ya hablando pues de las canciones tuyas, yo por ejemplo las he utilizado muchas. Y no estamos hablando pues de las canciones mías. Sí. Las empresas, supongamos las de licores, no te dan comisión por toda la plata que han tenido de cuenta tuya. Hombre. Sí, porque es que... Pues deberían de... Mira, qué bueno que... Porque es guaro por canción. Pues. Qué bueno que las licoreras me dieran un porcentaje, hombre, sería muy merecido. Usted sabe, ¿para qué usos? Sería muy merecidos para sacar el 98% y aportarlo a tantos niños que lo necesitan, tanta gente pobre. Qué bueno. Pero de más que las licoreras aportan eso para la salud. Entonces es como si le estuvieran colaborando a uno también. Sí. Están haciéndolo por el pueblo. Por eso aquí entre las canciones, imagínate que a mí una pelada me dijo, oíste Suso, vos que te crees el rey del despecho. Yo le dije, oigan a esta tirana, deja de ser torcida, que yo tengo una corazonada. Y ella, ay, sí, ve, me tiré el matrimonio por estar de oveja negra. Yo le dije, Daniela,
por eso. Fresca, que nadie es eterno en el mundo. Y ella me dijo, descontinúa, respétame. No tuvimos pues el hijo del amor. Ah. Uf, entre comillas. Sí, desde que te conocí, dije, qué mujer tan sexy. Pero, ¿cuál? Viví 9 años de mala suerte. Sí. ¿Sabe qué? Entonces yo le dije, relájese, que sin respeto y sin amor también se vive. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegaste. Mejor arregla para que te vas. Y ella me dijo, ah, esta Navidad no es mía. Listo, lo que va a ser para uno. Me voy, aquí sobro yo. Yo le dije todo ofendido, fresca, que sobreviviré. Y me voy con una de las despechadas. Y ella me dijo, listo, yo me voy con el grillo. Y es de eso, la pena es honda, don Darío. Definitivamente. Qué personaje, qué personaje. Ubicó muchos de mis títulos, pero en una rima bien, bien acoplada, ¿no? Sí, es que las canciones del despecho se pueden volver historias, ¿cierto? Sí, claro. O sea, no. son historias de por sí. Cada canción tiene una historia detrás de. Y toda canción que yo compongo, por lo general, siempre es una historia real. La mayoría son historias que me han sucedido, es lo que me ha sucedido. Pero hay gran parte también, un porcentaje, en lo que veo suceder, lo que me cuentan, lo que la naturaleza me enseña, me indica, en fin. Y así las canciones son... Sí, por eso. Pueden ser más profundas y pueden ser más llegaderas al corazón de la gente. Por eso en este momento está donde está en la cima. Y yo por eso, yo también quiero llegar a la cima. Vamos a ver entonces cómo nos fue en el Casble. ¿Cierto? Que falta, a ver, ¿qué terminó? Yo que estuve por ahí en esa cima. Vamos a ver, don Darry. Vamos a ver. ¿Verdad? ¿Y donde nazca un niño aquí no tiene etiquete de posvía? No. Sí, normal. ¿Cómo hay que? No, apenas el niño nazca. A la bajada hay que cobrarle. ¿Verdad? A la bajada le dice etiquete, mi disco, etiquete. ¿Cómo fuera? Peladito ahí apenas con el cordón. Ay, no, yo no tengo la SIC. Ah, qué caja. Gracias a la mona rienda, que la mona vea a la mona como está. Y, oíste, pero esto es muy largo, o sea, uno la conversada que uno pega aquí, vea una recomendación para los padres y con los hijos se pueden venir en familia y digan, mi hijo, nosotros que no hablamos casi, nosotros que no interactuamos, venga, vámonos para el cable a mí y verá que la conversada que se pegan, esto es un desatrase, no. Por ejemplo, las mujeres que le hayan decir, mi amor, te voy a dejar por otro, este es el lugar. Porque aquel man, ¿qué va a hacer? Man no puede hacer nada. ¿Sí? Si mucho apretará el botoncito y ayúdeme. No. Vea, este man está mal parqueado. Grábeme este man que está mal parqueado. Este man, ¿cómo hizo para traer la moto hasta aquí? ¿Cierto? ¿A quién estará esperando? ¿Le van a entregar al hijo de Moncayo o qué? ¡Ay, qué bestigo! Mamá, bajásnos. ¡Ay, ay, 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 ay! Se me escuadró acá en el suelo de la lengua. ¡Ah, qué caja! ¿Novedades en el sector? Nada, todo bien. Vamos aquí con dos bachilleres, ¿cierto que son bachilleres? Bueno, dos manes que los pusieron a pagar servicio, los tienen pero alineados. Los tienen aquí aguantando frío con todo contraído. Aquí estamos con el guardián del Parque Arbí. Es un león. Eso, grábelo. Eso. ¡Ay, tan lindo! Es un león que tenemos, que lo que pasa es que más bien mal alimentadito, ¿cierto? Lo alimentan aquí a punta de concreto y arena y gravilla. ¡Ataca, fiera! Responde al nombre de Killer. ¡Ah, cómo fuera! Peligro, danger. Y entonces lo tenemos ahí para que vigile, es el que vigila el Parque Arbí. Es más bien vigilado. Yo sé que soy una riscurita. Chao, riscurita. Suegra. Doctor, hasta luego. Estoy aquí con estos manes, que son los que están construyendo esto aquí. Ahí tienen ese vidrio, están todos embalados. No sabe qué hacer con eso, no me digas, pero mire, pelados, son bien que los están haciendo. Muchachos, felicitaciones. Les está quedando muy bacano. ¿Para qué?
A ver, de una, a ver. Cubotiémoslo. ¿De dónde? ¿Para dónde que hostialo? Así, para acá. ¡Puestic! ¡Ay, juez perra! Es que si es gran. Eso es muy pesado. Y el supervisor apenas fruncía. ¡Hasta luego, muchachos! Esto era todo desde este pasque, de aquí desde la estación Arbim, del maestro. Muy espectacular, maravilloso, fantástico, ya sabes, pues, para que vengan. ¡Ah, qué caja! Oíste, Dori, vos sos de aquí de recuperar. A vos te toca entonces trapear todos los vagones. Todo, todo. O sea, ahí los trapeas y le das la tercera, la primera, todo, la segunda. Todo, hasta la última. O sea, que vos trapeas y decís, no me vayan a pisar ningún vagón. No, nada, no, a ninguno le digo nada porque se sabe que tenemos que trabajar así. Ah, bueno, pues sí, eso está bien. ¿Y cuánto llevas trabajando aquí? En el metro, 15 años. Y estás trabajando, entonces en este y aquí, momento. Pues, apenas. Te subieron, te ascendieron. Me ascendieron. Te ascendieron, la mandaron para Parque Arbí, que ascendía tan berraca le pegaron. Un cargo muy alto. Sí. Ah, tan lindo, es que un cargo muy alto. Sí, arriba. Como bueno, estás trabajando por lo alto ya. Sí, ahora subimos en avión. O sea que a la pelada que vive en este techo le dañaron la bronceada. Ya no se puede volver a broncear. ¿Vos te imaginas? Es que ya no me puedo volver a broncear. Ya terminó este paseo tan espectacular, tan maravilloso por el Casble Asbí. Pille cómo me desaparezco, puro efecto televisivo. Ya me desapareció, ¿no? Cómo buena paz. Yo sí me invento pendejadas. Sigan ahí con Desusos. ¡Chao! Se jingle nosotros. ¡Ah, qué caja! ¿Cómo le pareció? ¿Cómo la vio? Te admiro demasiado, Suso. Tú nunca preparas un libreto. Todo lo improvisas y te sale espectacular. Me haces acordar de que me cuentan que hubo un humorista en México que yo creo que fue único, y vas por esa misma línea en cuanto a tu preparación como cómico. Ah, muchas gracias, de verdad. Cantinflas. ¿Vos cómo haces? Cantinflas nunca ensayaba, sino lo que les fluía. Y se le fluía, notaba en las películas. Lo que les fluía. Se le notaba en las películas. No, muchas gracias, de verdad, por compararme con tan altos ministerios. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Gracias por haber estado. Porque me espero que hayas pasado bueno. Sí, espectacular. No, es que aquí tengo la fortuna de disfrutar el humor que tiene aquí, cerquita, a menos de un metro. Más de una. Muy importante. Quisiera estar así como usted. Yo sé porque, ay María, yo soy un tipo muy sexual. No, pero está, muchas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Vamos a ver, usted imagina usted y yo un dúo con Nadie es Eterno. ¿Un dúo? Bueno. Nadie es eterno en el mundo. Ni tenías un corazón. Que tanto siente y suspira. Por la vida y el amor. Todo lo acaban los años. Dime qué te llevas tú. Si con el tiempo no queda. Ni la tusba, ni la cruz. ¡Eso! Bien. ¡Hasta luego! Muchas gracias a todos dos. Muchas gracias por este programa. Recuerden, todos los miércoles a las 10 de la noche. ¡Aplausos para Don Darío! ¡Aplausos para Telemedellín! ¡Telemedellín! ¡Aplausos para mí! ¡Los tengo minados! Los domingos a las 9:30 de la noche. No se les olvide la repetición los domingos, los miércoles a las 10 de la noche. Ya tienen plan aquí en Telemedellín. Aquí te ves. ¡Feliz noche! Pasen, sean felices, ríase. Aquí me acabo aquí con Despecho Skin, el rey del despecho. ¡Ah, qué caja! ¡Sueste! Hombre, Darío, muchas gracias. Dios lo bendiga. Muchas gracias por haber venido. Oh, sí. Muchas gracias.